Recetas naturales para el roce del pañal en bebés. Contra el roce del pañal, salpullido rojo que cubre la zona del pañal, use una pomada herbal para curar y proteger la piel delicada. Para la rozadura causada por Candida albicans, rojo encendido en los pliegues de piernas y nalgas, evite pomadas y aplique polvo herbal. Baño para piel irritada. La harina de avena contiene mucílago, que calma la piel irritada. Pulverice 100 gramos, 3.5 onzas de hojuelas de avena en una licuadora. Ponga ese polvo en un baño tibio junto con 3 gotas de aceite de lavanda que tiene propiedades antiinflamatorias. Bañe suavemente al bebé. No use jabón que solo le irritaría más la delicada piel. Polvos herbales para prevenir la irritación. Absorben el exceso de humedad y ayuda a prevenir las rozaduras. La caléndula tiene propiedades fungicidas y el aceite de lavanda calma la piel irritada. Receta: 15 gramos, media onza de flores de caléndula secas, 100 gramos de polvo de maranta, también mano de tigre, araruta, juajuá, un cuarto de cucharada de aceite de lavanda. Quite los pétalos a las flores de caléndula y muélalos en polvo fino en un molino de café limpio. Mezcle este polvo con el maranta o mano de tigre, araruta o juajuá. Luego añada el aceite de lavanda gota a gota, mezclándolo bien con el polvo, usando las yemas de los dedos. Polvee la piel de su bebé a cada cambio de pañal. La curadora caléndula. Para proteger de irritaciones la tierna piel de su bebé y ayudar a curar la piel irritada, aplique una pomada con caléndula a cada cambio de pañal.